El hospital de Calama, doctor Carlos Cisternas, necesita constantemente de donantes de sangre para la atención y cuidado de sus pacientes. En esta oportunidad, la ayuda vino desde la Brigada Motorizada Número 1 Calama, quienes acudieron a este llamado que va en directo beneficio de la ciudadanía. Efectivamente, esta es parte de las actividades que nosotros tenemos programadas en el mes del ejército. Y nosotros como Brigada Calama, ¿qué mejor tender una mano al hospital Carlos Cisternas? Un recinto hospitalario muy importante aquí en la comuna de Calama, y así como también nos brindan mucho apoyo a nosotros también de alguna forma hacer este pequeño aporte al Banco Sangre del Hospital Carlos Cisternas. Bueno, lo primero es agradecer, como tú puedes ver, tanta gente que está donando sangre para nosotros y para la gente de Calama y para nuestros beneficiarios. Agradecer al Regimiento Motorizado Número 1 de Calama, la Brigada Motorizada Número 1 de Calama, y que ojalá en lo sucesivo esto se siga repitiendo. Hemos visto con bastante sorpresa y con bastante agrado para felicitar a lo que se está haciendo acá, porque se están conservando además todas las normas sanitarias para extraer sangre. Ojalá que nuestros bancos de sangre a nivel regional y que nosotros podamos también obtener estos hemoderivados de esta donación. No solamente es para nosotros, sino que también es para la región y para la red de salud que tenemos en este minuto y formamos parte de ella. A raíz de estas donaciones se pueden salvar 3 vidas adultas con una sola donación o 4 pacientes pediátricos. Queremos darle las gracias a la Brigada Motorizada Número 1 de Calama, que nos permitió hacer una colecta móvil en sus dependencias. Esto es de gran ayuda para nosotros, sobre todo porque ahora se vienen largos feriados por las fiestas patrias y ahí vamos a tener una reducción de los donantes de sangre. Así que nos estamos preparando para estar y cumplir con todas las órdenes de transfusión que nos lleguen durante este mes. Llevamos aproximadamente 25 personas en este proceso, todos ellos voluntarios. Es sumamente importante el apoyar a los bancos de sangre porque es un recurso que se está utilizando constantemente y no lo podemos producir químicamente. Entonces esa es la relevancia y lo que se puede destacar de este proceso es que todo el personal que está participando de esta guía es voluntario. Además, como buenos militares, están todos en óptimas condiciones para poder ser donantes voluntarios. Lo que nosotros siempre les recordamos a cada uno de nuestros donantes voluntarios es que gracias a su ayuda altruista podemos salvar la vida de 3 personas adultas y en el caso de que sean pacientes pediátricos pueden ser 4. Por ende, siempre también les recordamos que en caso de, ya que un adulto puede donar una vez cada 3 meses en el caso de los hombres y una vez cada 4 meses en el caso de las mujeres, si es que llegan a donar desde los 18 años hacia los 65, que piensen en todas las vidas que podemos salvar. Para los interesados en donar sangre en el hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama deben hacer una reserva llamando al siguiente número telefónico 552-599712 o al 552-599714 o inscribirse a través del correo electrónico donarsangrecalama@minsal.cl.